crashing out the sky, falling one by one. Vamos a enseñar cómo hacer este hermoso espaldar para esta butaca. Quédate aquí con nosotros para que veas todo el procedimiento. Muy fácil y rápido. Bueno chicos, el primer procedimiento sería conseguir la madera para empezar a hacer nuestro espaldar. Vamos a empezar a señalar dónde queremos los botones. Siempre medimos para que queden bien derechitos. Esta es una esponja que se coloca encima de un colchón. Vamos a usarla porque es un poco más barata a la esponja de proyectos. Y aquí tengo estos para hacer los huequitos. Vamos a hacer los huequitos en cada señal que hicimos. Después de haber hecho los huecos, vamos a empezar a poner la espuma, el batting. Y empezamos a colocar los botones con su hilo. Vamos a empezar a poner con una aguja que son súper largas para que sea más fácil. Si quieres ver el procedimiento, cómo poner el espuma, el batting, hacer los huecos, aquí te voy a dejar arribita otro video de otro mueble que hice. Y va a ser exactamente el mismo procedimiento. Para agrapar el hilo vamos a hacer una forma de zigzag para que no se salga. Ya tú el diseño que tú quieras hacer las rayitas, si quieres en forma de X o solo para abajo o para los lados, ya es a tu gusto. Este es un espaldar para el cuarto de la niña de Jaylin, porque es el cuarto más grande y cabe ahí. Ahí pueden ellas estar jugando, se sientan y me gustó cómo quedó. La cajita de información te voy a dejar cuánto gasté para hacer este espaldar y dónde conseguir los materiales. Ten presente que yo ya tenía los materiales por proyectos anteriores. Y entonces yo los uso en proyectos que quiero hacer. Y de esa manera ahorro dinero. Acá vamos a empezar a colocar la parte de atrás. Es una tela que yo ya tenía. Había hecho un tipi tent para las niñas en el día de mi cumpleaños. Para que ellas se metieran y jugaran ahí. Así es como va quedando el espaldar. Ahora vamos a empezar a hacer la parte de atrás para poder ajustar al sillón. Aquí son unas tablas que vamos a usar. Estas las usé para un sillón que hice. Me sobró, entonces las vamos a usar. Vamos a hacer los huequitos, 3 huecos. Para poder ajustar al espaldar. Antes de eso vamos a forrar. Vamos a hacer unos huecos a la tela para ver dónde están los huecos de la madera. Y de esa manera sea más fácil insertar el tornillo.
Este es el resultado final del mueble. Ese mueble ya lo había tenido. Esta es la segunda decoración que hago en ese mueble. Y así quedó. Me encantó. Espero que a ti también te haya gustado. Por favor, no olvides en compartirlo, dale like y suscríbete al canal por si no lo has hecho aún. Y prende tu campanita. Bye bye.